mira, la cago. El Alebrije Podcast. Ese va a ser nuestro sonido de entrada, querido público. Con esto vamos a iniciar. ¿Algo le pasa a tu cámara? ¿Está bien? Sí, está grabando. Ah, bueno. Querido público, este es el Alebrije Podcast número... ¿Qué número es este? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 6? ¿El 1.1? El 1.1. Digamos, es después del piloto, el piloto generalmente siempre se numera como 0, ¿no? Okay. Entonces, este podría ser el primer capítulo, pero pues, bienvenidos a otro capítulo del Alebrije Podcast. Un capítulo más del Alebrije Podcast. Lo que se pretende con este podcast o esta especie de este Frankenstein. Este espacio bonito de podcast es porque no teníamos nada más que hacer. O tal vez sí, pero decidimos hacer un podcast. Bien lo dijo Torvik. No vamos a resolver el problema de la basura. No vamos a resolver el problema del agua. ¿Qué le hacía falta a Oaxaca? Un podcast. Un podcast, porque casi no hay podcast. Casi no hay. Bueno, y hablando en serio, ¿hay podcasts musicales o que trate? Ah, no. Ah, no. No, perdón. Que siento que... ¿Sabes qué? Si más hay TikTokers que hablan acerca de la música. Claro. Como a dónde ir y qué escuchar y qué, no, qué es. Hay uno que hace, tengo que traer el dato para la próxima, pero es un vato que es un güero que habla de música y se pone una gorrita y como que la gorrita le da la autoridad para hablar de música, porque el güey creo que es músico. Pero bueno, el chiste es que ese güey hace como análisis de lo que está pasando en la música y ese güey analizó apenas el fenómeno de Peso Pluma, por ejemplo. Oh. Y se aventó un análisis acerca de por qué es que ese fenómeno de que sea de 0 a 100, el morro llegó a los... Y yo dije, ah, ¿cómo crees? Pero, güey, empecé a ver que esa música la escuchan J-Lo, la escucha, en el Supertazón, salen bailando eso, los de, ¿no? Los de la NFL ponen esa rola. Es más, apenas vino no sé qué cantante a México... Y en su show, que es música en inglés, ¿no? Pusieron, pues, y ella se pone a cantarla. Hay versión de ella baila sola en inglés. Vamos a ponerla acá. Entonces, pues, es como súper interesante cómo... y ese vato lo explica. Entonces, me hace que ese güey es tiktokero. Uh-huh. Y sus videos no duran más de 3 minutos. Y en esos minutos, con edición, van explicando acerca de... Es el único que yo, hasta el momento, he visto que es como... que usa las redes sociales, usa el TikTok o usa una plataforma para hablar de música. ¿Conoces otro? Es que hay varios creadores de contenidos que hablan de música. Oaxaqueños, oaxaqueñes, oaxaqueñas. No sé realmente, no tengo algo en la mente ahorita. Pero definitivamente esto es lo que necesitaba la ciudad. Esto necesitaba Oaxaca, claro. Vamos a hacer una aclaración que va a ser pertinente hacerlo cada vez que nos escuchen, nos vean. Estamos dando nuestra opinión, no somos expertos en la materia, es algo que traemos desde el corazón y desde el amor. Qué bonito lo dijiste, Torvik. Me encantó. Es algo que tenemos que aclarar, peleense con quien quieran, con el espejo si quieren, pero con nosotros no, entonces, O escríbanos, sí, no lo vamos a leer. Siempre si pueden escribir, pero pues sí, o sea. Y van a venir los comentarios, ya estoy viendo a varios cuates que me van a poner varias cosas, como Enrique, el arroz de todos los moles el Dorsa, si no podías caer más bajo, ya lo lograste, pero ahora acompañado, amigo. Acompañado más vale solo que mal acompañado, y ahorita no estamos mal acompañados. En el capítulo anterior hablábamos acerca de nuestros orígenes, nuestro acercamiento a la música. Vean el capítulo anterior. ¿Qué es la música para ti? Ahora te toca a ti, porque ahora dije una pendejada. Vayan a ver la pendejada que dije. Aquí se dicen puras cosas valiosas. Venimos a aprender, venimos a crecer. Yo creo que la música es algo inevitable. ¿Qué es para ti la música inevitable? Mira, como el tronido de los dedos de Chotano. Sí, y es que como está tan ligado al sonido, yo creo que una de las cuestiones, no, o sea, no podemos hablar de música sin separarlo de la especie.
podemos hablar de cierta musicalidad o sonoridad, o sea, pues, conocemos las ballenas, toda esta cuestión de los cetáceos, los pájaros, ¿no? Las hienas con su risa, el aullido de los lobos y los perros, los coyotes. Qué hermoso. Hay changos aulladores, ¿no? Cosas así. Yo los vi en Costa Rica. Eso. Voy a hablar del único viaje fuera de la vida, porque el pinche costeño se fue. Okay, perdón. No, está genial, porque en todos lados hay sonoridad, pero musicalidad, solamente el ser humano, ¿no? El ser humano es capaz de esa reproducción rítmica con sentido, con sentido, porque, o sea, yo creo que sonoridad sí podemos encontrar en muchas cosas, ¿no? Armonía podemos encontrar en muchas cosas, una armonía inherente, ¿no? Una armonía involuntaria. Pero musicalidad, esa cuestión rítmica con patrones dados para dar un sentido, ¿no? Dados para dar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces creo que tiene que ver con un ejercicio, vuelvo a lo que yo estudié, de comunicarse, ¿no? Esa interacción que pueden ser feromonas, plumas, lomos plateados, toda esta cuestión visual se complementa con lo sonoro, y entonces entramos a la cuestión civilizatoria, que tiene que ver con espiritualidad, que tiene que ver con poder, tiene que ver con cuestiones de... O sea, una pregunta que se hace, ¿cuándo empieza la civilización humana? Civilización es con los rastros de un hueso curado. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, si te rompes un hueso, si se te caen los dientes... Mamaste, ¿no? Fuiste. Ya no pues la manada va a decir, gracias por participar, Te llamabas. Te vamos a comer o te vamos a dejar, ¿no? Y hay vestigios de fémures, de radios, de cúbitos, de cráneos que están sanados. Entonces, alguien dijo, no, carnal, espérate. Alguien cuidó a ese alguien. Quédate aquí, toma agüita, ¿no? Ponte en la sombrita. Es nuestro primer rasgo de humanidad. De humanidad, de civilización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando ya se controla el fuego? Cuando se buscan espacios donde cubrirse de la intemperie, ya se buscan ciertos arbustos para recolectar, y ya después se siembra el sedentarismo, se crea una cultura, un lenguaje. Siempre vino acompañado de la música. Siempre, cabrón. La música está ligada hasta con la guerra, cabrón, ¿no? Tambores, cornetas, cuernos, ¿no? Así como... ¡Ataque! ¿No? ¿No? Entonces, sí. Hay una relación militar, espiritual, social, de entretenimiento, de cohesión social, ritual... La música es inevitable, cabrón. Es inevitable. No, no. O sea, ¿crees que desde que la humanidad empezó a avanzar, tarde o temprano en algún momento la música iba a hacer su aparición? Yo creo que para hablar de humanidad hay que hablar de lenguaje, de música, ¿no? Que la música y el lenguaje van de la mano. Exacto, exacto. Qué hermoso. Entonces, 100%. Entonces, súper sí. Súper sí. Entonces, estoy de acuerdo. La música al ser inevitable... ya en una cuestión, o sea, esos son sonidos. Visualmente, ya, o sea, tendríamos que teletransportarnos a viajar en el tiempo a la fotografía y al video y toda esta onda, pero yo creo que el primer contacto visual con la música es la danza, ¿no? Porque estamos viendo los cuerpos reaccionar a la música, ¿no? Entonces, tiene... ¿A quién no le gusta bailar? Esa es una pregunta retórica, no me contesten. Hay muchas personas que no bailan. Que tenemos pies izquierdos. Sí, pero... entonces, yo lo que creo es que es necesaria. O sea, hasta para para que la especie sobreviva, ¿no? Ya en la reducción mínima biológica de que es una especie de mamíferos que sexuados que se reproducen, la música nos ayuda hasta para eso, ¿no? O sea, ligamos, bailamos, y la especie sigue, ¿no? O sea, pero todo esto tiene que ver con nosotros culturalmente, históricamente, ¿no? Entonces, la música es inevitable, creo que eso es lo primero. Yo creo que eso va a ser el nombre que va a tener este podcast, ¿no? Podcast, no, el capítulo. La música es inevitable.
frase. ¿Esa frase te salió de ti o la aprendiste en tus múltiples cursos? Yo creo que este salió de mí, creo que inventó Torbicón. La música es inevitable. Torbic 2023. Yo creo que se lo copiaste a Thanos. Puede ser. Sí, soy inevitable. Hay un gran sticker que si este capítulo llega a 1,000 reproducciones, pondré en un comentario, con mucho gusto. Va. Un sticker que tiene que ver conmigo y Thanos. Ese es el objetivo. Si llega a 1,000 reproducciones, lo pongo. Me parece un gran trato. Eso es, la música es inevitable, la música es un ejercicio de expresión, de imaginación, de yo creo que hasta de apropiación de la realidad. Todo este ejercicio de decir, vamos a transformar ese tronco en una guitarra. Ya habla de una transformación. Dices, ¿qué? Vamos a agarrar este pedazo de animal y vamos a hacer un tambor. Yo creo que tiene que ver mucho con el ingenio, tiene que ver mucho con la cuestión lúdica, ¿no? ¿Tú has pensado en los instrumentos musicales como juguetes? Sí, existen, de hecho, ¿no? Los xilófonos, Los xilófonos, las marimbas, ¿no? Las maracas. Es más, las sonajas son una especie de... Va marcando ritmo, ¿no? Y el muchito, ¿no? Pero el pinche bebé está con su sonaja. Cállate, carajo. ¿No? Entonces, no a la violencia infantil. Pero, o sea, tú tienes una guitarra, ¿no? Y entonces hay diferentes maderas, tiene diferentes piezas, ¿no? Hay unas que las puedes ajustar, les puedes llegar a poner cierto aceite, ¿no? El tipo de cuerdas, ¿no? La basura, todo eso. La basura, ese sonido es pavloviano. ¿No? Entonces, es un artefacto, un artilugio, este compuesto de muchas cosas, ¿no? Que desafortunadamente no podríamos hacer así como agarrar un carrizo y agujerarlo como lo hace tu abuelo, ¿no? Y hacer una guitarra, pero, o sea... Es como ese sentimiento de la infancia lo compartan todos, espero que tú conmigo sí, pero ese ejercicio de tener un juguete, ¿no? que lo puedas reparar, ¿no? como una resortera, tu bicicleta, ¿no? O sea, al fin y al cabo son juguetes. Y esta libertad que te dan esta conexión que haces con el juguete, un tambor, ¿no? Que cualquier cosa puede ser un tambor realmente, ¿no? Ahora imagínate qué representa para ti como ente infantil esa aproximación al juego musicalmente, ¿no? Entonces imagínate a los... De hecho, en el kinder, que es donde empiezan a aprender las primeras canciones... Uh-huh. Es como los niños van aprendiendo, o bueno, toda la humanidad va acercándose a la comunicación que hablabas en el capítulo anterior, ¿no? Pero los juguetes es algo cierto que no lo había yo pensado. Tiene mucho. Yo creo que debería haber Juguetes Mi Alegría, debería sacar un kit musical, o si no es que ya hasta existe, y yo estoy aquí pendejeando. Grandes ideas millonarias se gestan aquí. En este momento debería... el CEO de Juguetes Mi Alegría debería sacar, ¿no? Que, por cierto, Juguetes Mi Alegría tiene otro gran jingle. En Juguetes Mi Alegría aprendemos y jugamos. Tararara, ¿no? Nos la dejó ir con el pinche comercial porque ya no me lo puedo sacar de la cabeza. Ahí está, y entonces la música es inevitable, cabrón. Es que es inevitable, ¿no? Y era inevitable que al conocernos no hiciéramos un podcast. Y dije, era inevitable, cabrón, era inevitable. De hecho, yo estábamos planeando los episodios y justamente en una noche de insomnio yo le mandé un mensaje a Enrique. ¡Enrique! Así me habla. Y entonces, una de las ideas que se me ocurrieron, que ahorita te la presento de sorpresa. Por favor, sí, échamela. Es que hagamos versiones de muchas canciones, ¿no?
con, jugando con géneros dispares, que es, o sea, no es una idea innovadora. Eso te iba a decir. O sea, no estoy diciendo que lo estamos inventando, no, pero, no. Por ejemplo, o sea, a mí me encanta esta, ¿no? ¿Conoces la de telepatía de Caliuchis? ¿Quién lo diría? Ah, sí, ¿no? Sí. Hay una versión en post-punk que me gusta muchísimo. Oye, hay un güey de post-punk que ha hecho un chingo de versiones. De reggaetón, ¿no? Sí, y es buenísimo. Pero entonces, por ejemplo, la canción que escuchaste hace poco que estábamos en Coffee Shots, saludos a nuestros amigos de Coffee Shots. Gran lugar, gran cafetería en donde hemos podido... una bolsa de café de Twitch, Coffee Shop. Aquí... Les la estás regando, papi. Ya. Aquí estaría yo con mi taza de Coffee Shop. Entonces, las tazas... No, se están viendo. Camarón que se duerme se queda sin tazas, ¿eh? Pónganse chingones, porque... Y entonces, en ese lugar, estábamos haciendo una prueba, y entonces toqué una cumbia que te gustó, de Lisandro Mesa, Lejanía. Ah, ¿por qué no la hacemos chilena, por ejemplo, un son? ¿Se puede? Claro, ¿por qué no? Entonces tú agarras eso, lo transportas y de repente dices, ¿por qué no lo hacemos una, no un sé? Son, experiencia. Sí, ¿no? Un son. A lo mejor chilena no, porque la chilena tiene el más marcado. Sí, la chilena tiene sus párrafos ya muy amarrados, ajá. No sé si pueda entrar, no sé. Pero un son sí. Pero un son sin broncas. Entonces, hacer ese justamente y bueno. Yo quiero entrar hoy a un tema muy interesante, que es el tema de la música independiente en esta ciudad. En Oaxaca de Juárez. Hoy... Nuestro logo debe ser un quesillo. Sí, ¿no? También. O sea, en vez de la cabeza de la princesa de Donají, que está muy, muy violento, ¿no? Ah, verga, sí es cierto. Luego contamos la historia de la... La princesa de Donají, en vez de un quesillo. Es mucho, muchísimo más. Oye, ¿y no sientes que ya el quesillo está también muy quemado? Es más, yo conozco un colectivo de stand-up cuyo nombre no quiero acordarme, pero usan un quesillo con ojitos. Y he visto ya varios logos que dicen que los oaxaqueños somos tan conflictivosos que hasta el queso, hasta la leche la hacemos bola, ¿no? Somos un pinche revoltijo. Gran analogía. Tomen agua, por favor. Ah, sí, y más con ese michi calor. Ya lo dijeron los Simpson, hace mucho calor. Este es el verano más fresco que vas a tener por el resto de tu vida. Sigan talando árboles, culeros. Sigan talando árboles. Entonces. Perdón, estabas abriendo el tema de que la música independiente en esta hermosa ciudad de Oaxaca, que lo platicamos en el capítulo anterior, está plagada, infestada. Son una plaga, la pinche música y la cultura en este bonito estado. Exacto, pero entonces nos vamos al punto en donde nos quedamos, los lugares. Pasa que en esta ciudad, que relativamente es muy pequeña, ¿no? Es una ciudad pequeña. Es pequeña. ¿No? O sea, bueno, no es muy pequeña, pero es una ciudad pequeña. Y si la comparas, por ejemplo, con los lugares en la Ciudad de México, te sorprendes con la proporción de lugares que tienen música en vivo. Son muchísimos, cabrón. ¿En dónde? ¿Ciudad de México? No, aquí. Ah, cabrón. Aquí. Son muchos. O sea, para la cantidad de lugares que hay en la ciudad, que tienen, que proporcionan, que dan esa propuesta de música en vivo. No lo había pensado, para mí era súper normal. Son muchísimos. En la ciudad de México yo creo que encuentras una propuesta de entretenimiento muchísimo más amplia. Por obvias razones. Obviamente, pues tenía que ser, claro. Pero la proporción de 100%. Música en vivo, no la encuentro. O sea, hay demasiados lugares con música en vivo aquí en la ciudad. Que se debe a que hay mucho músico en esta ciudad. Yo creo que también tiene que ver con un estigma de esta imagen turística que tiene la ciudad, en donde te dicen, es que la ciudad es exótica, ¿no? Es un lugar especial, cultural. Sí, yo escucho mucho de la banda que viene de fuera, extranjeros y nacionales, es que Oaxaca es mágico, ¿no? Tienes sus calles llenas de 2 de octubre, no se olvida, es arte y se la pasan tomando fotos, lo he visto. Mira, ¿qué significará Apo, no? Está increíble en foto. Entonces, sí, creo que tiene que ver con esta relación que hacen como Oaxaca, cultura, la Místico. Cultura es música, murales, ajá, tiene una conexión directa con la tierra y los pueblos originarios, y los pueblos originarios desde hace tanto tiempo también eran muy musicales y bailaban bien bonito y se ponían una piña y que no sé qué. O que creen que la guelaguetza es algo que nació desde épocas prehispánicas y que los mijes zapotecos y mixtecos se juntaban para hacer... Venían a abrazar. Venían a abrazar.
asustarse cuando... ¡Hola! ¿Cómo estás? No es verdad. Amigos, les vamos a decir la neta, esto nació después de un temblor. Uh-huh. No me acuerdo qué año fue. Debemos de tener datos reales. Pero si era, fue como por el 30, una cosa así, ¿no? 40. ¿Qué no? Ah, como el 30 o 40 hubo un terremoto. Sí, pero que... es siglo XX. La gente es siglo XX. El terremoto que chingó a su madre en Oaxaca en esa época. Y al gobernador de esa época se le ocurrió la gran idea de hacer un tequio, ¿no? Ah, sí, porque no nos reunimos a bailar. O sea, no hay dinero para componer las calles, no hay ni verga. Pero Colofox, ¿no? O sea, dijo. Para encender. ¡Gallinazo! La gente está triste. Ponlos a bailar, ¿no? Que traiga su orgullo. Fue una gran idea, ¿no? No, sí. Mamones, pero pues, bueno, bien, supongo que viene de eso. De para que no estén tristes, no estén pensando que no hay dinero, que está todo así. Tráelos y junta a todas las regiones y que traigan su baile. Tal es así que no sé en qué año, ya la Guetza. Fue que Papaloapa, no creo que no tenía ningún baile. Le dijeron, güey, ármate un pinche baile. ¿Qué se da en este pueblo? Piñas, agárrate el una baile piña. De la piña. Este lugar, este espacio, este podcast, habla de todo. La desmitificación de la idea de... Es más, yo me acuerdo que fui con la Costa Mi Orquesta a Chapingo, a una representación de la Guelaguetza. Uh-huh. Y estaban bailando los de Huautla. Y ya sabes, ¿no? Ya sabes, Huautla. Lo primero que piensas de Huautla, para los que no son de Oaxaca, son hongos. Chocongos. ¿Por qué? Por la mágica maestra tía mía, uh-huh. María Sabina. Bueno. La tía de la todos. Tía de todos los oaxaqueños. Okay. Entonces, una señora muy, muy super nice y muy conocedora de la cultura oaxaqueña, agarra a su amiga y le dijo, mira, ese es el baile del hongo alucinógeno. Qué hermoso. Ajá. Y yo me quedé así, ¡ay, a ver! ¿Y ese cuál era? Ah, chingada. O sea, estaba haciendo Huautla, no me acuerdo bien cómo es como su baile o su, uh-huh. su zarandeado. Pero la señora luego lo bautizó como el baile del hongo alucinógeno. No seas ignorante, le dijo. Porque como es que se aburrió de que estaban ahí con su ropa y soplando el hombre, ¿no? Es el baile del hongo alucinógeno. ¿Por qué me fui a eso, doctor? ¿Por qué me haces viajar a esos momentos, a esos rincones oscuros de mi mente? Hablábamos acerca de los espacios que hay aquí. Ah, ok, perdón. Regresamos. Y uh-huh. era que hay muchísimo músico. Mucho músico. Y cómo empezó la Guelaguetza. Bueno, hablábamos acerca de la proporción que hay uh-huh. aquí de lugares con música en vivo. Hay muchísimos lugares. Okay. Y uno pensaría que entonces es un paraíso para el músico. Para quien se dedica a la música, sí, es un claro, paraíso. Oferta y demanda, claro, dices, claro. Tienes un lugar, tienes un chingo de lugares donde tocar. Ahora, eso es cierto, pero no porque... Escuchaba ayer un TikTok que decía, un millón de moscas comen caca diario. No por eso la caca es buena, ¿no? Bueno, pero para la mosca supongo que sí, ¿no? Bueno, sí, ya esas son reflexiones muchísimo más profundas que podemos hacer. Pero entonces, analizamos qué se toca, y eso ya lo mencionaste. Covers. Y ahí podemos ahondar en una cantidad de cosas, porque el cover es esta maldición que tenemos. Porque puede haber grupos que conoceremos desde ahora como grupos tributo, ¿no? Ah, sí, por ejemplo, es más, hay tanto grupo tributo que hasta ahora se quiere hacer un tributo a Matute. Imagina, órale. Matute, si no sabes, es un grupo que se dedica a hacer tributos. Matute es un grupo que hace covers. Ah, y que es súper famoso, Matute hace covers. Entonces ahora hay tributos a Matute. Falta de originalidad, se ha acabado la escena, es el fin de la historia. Bueno, también, o sea... Vamos a partir, no estamos en contra de que haya tributos ni que haya covers. Segundo punto, ¿en qué estábamos? Después de este gran despliegue de capacidad técnica, los espacios, ¿no? Entonces el cover es la maldición. Ah, y perdón, sí, cierto, el cover es la maldición, pero los covers, porque el cover es una bendición. El cover es una maldición. Los covers, y otra, estábamos partiendo de que no es que esté mal que haya... bandas que hagan covers, porque en relación a quienes producen música, quienes hacen música, quienes solo replican música, pues también. Ahora, hay mucha gente que quiere salir a divertirse, que quiere escuchar lo que le gusta, que quiere cantar los grandes éxitos de la música en general, y obviamente es un servicio que mucha banda
¿Todos chambeado de covers? ¿O nunca? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo toqué por un año completo con mi buen amigo y maestro, ojalá pueda venir, Ángel Catalán. Él me dio trabajo de covercero en un café. Yo toqué como un año tocando cafés. Y obviamente eres una grabadora en vivo hablando de eso, ¿no? Bueno, siempre mi sueño fue formar una banda de rock, ¿no? Y cantar covers de los que me gustan, como, no sé, tengo el proyecto que algún día Dios quiera se haga, de hacer un grupo de rock de covers, pero de puro música de rock en español y canciones que casi no se cantan, lo platicamos hace rato. Pero bueno, regreso al tema, que es un servicio que va a existir y mucho músico vive y subsiste de hacer covers. ¿Por qué? Porque hay un público que demanda o requiere esa música. O sea, eso es normal. Ahora, yo no me imagino que haya un bar que diga, ¿tú qué tocas? No, pues traigo un proyecto. Pues realmente, tócalo todos los días aquí en mi café. Ahí está otra vez la basura. Un aplauso para la basura que llega a estas horas, porque muy temprano sí me hace daño. Entonces, partimos del punto que sí se requiere, o sí es a chaleco, que haya grupos versátiles que hagan. Es más, hay un grupo ahí que conozco aquí en Oaxaca que se llama Yesterday, que solo son covers de los Beatles, ¿no? Y les va muy bien, o sea, los contratan y ellos viven de eso. Hay un grupo de muchos años aquí, no sé si se llamaba, o se llama Caradura, o era Son Mano Dura. Mano a Mano ahora sí. Mano a Mano, son un grupazo y llevan años viviendo de covers. Y cada que yo los veo, les pido las canciones que a mí me gustan y la paso bien. Exacto. Ahora, eso es un plano, eso es algo que jamás va a parar y es algo que existe y se subsiste. Claro. Ahora, ¿cuál es la relación que eso afecte ahora la otra cara de la moneda, que es proyectos musicales originales? Es que ahí hay dicotomía. O sea, tenemos que hacer muchas diferenciaciones, ¿no? En la música, quien se dedica a la música no forzosamente tiene que componer, ¿no? O sea, puedes interpretar. Sí, y claro, eso es súper, súper válido, porque muchas veces es, tocas, a ver tus rolas, yo no hago rolas, ¿no? O sea, o cuando te dicen, a ver, ¿cuáles te sabes? Es que yo no toco más que las mías. O sea, tiene que haber esa flexibilidad de decir que se puede tocar por muchísimos motivos, ¿no? En primera. Sí, en primera. Y yo creo que también, 100%. Súper sí, tenemos que partir desde un punto de consumo. Hay consumo de todo, de todo, de todo. Porque entonces nos enfrentamos a un consumo cultural, un consumo de entretenimiento, ¿no? Un consumo de recreación, un consumo de acompañamiento, ¿no? O sea, cuántas comidas, cuántos restaurantes no tienen música de fondo de elevador, que no significa nada, que no le pones atención, pero que es importantísimo, que está ahí, ¿no? Importantísimo. Entonces, hay muchos tipos de consumo y no hay que satanizar el consumo. Porque no lo estamos haciendo aquí, ¿eh? Ojo. En esta tendencia anticapitalista, ¿no? En esta tendencia de, no, es que estamos acabando con el mundo, siembren más árboles, las grandes empresas, el consumismo. O sea, hay que atacar ciertas conductas de consumo. Bueno, no atacar, hay que señalar ciertas conductas de consumo que sí, son nocivas, son innecesarias. Pero el consumo es inevitable, ¿no? Es inevitable. Gran frase. ¿No? Es inevitable, por lo mismo es inevitable expresarse y demás. Y ahora, quien quiera hacer un estilo de vida a partir de su expresión, bueno, sí, es la expresión artística, es otro boleto. Entonces, ahí entramos a tu pregunta. ¿Significa un obstáculo para quienes quieren expresarse y hacer un estilo de vida a partir de eso el que el mercado esté saturado y atiborrado de covers y de cuestiones ya hechas, ya probadas? Y entonces, ¿significa que el trayecto para lograr una gran carrera profesional, podremos decirlo, siendo compositor, compositora, quien componga, el hecho de que solo se busquen covers? Yo creo que es más complejo que eso. Sí, no podremos decir que eso en efecto sí, sea lo mejor. No. Siempre he pensado que
la música independiente o los proyectos originales, o como le quieras llamar, la música propia, no tiene un mercado. No tiene un mercado tal cual, o sea, no hay un mercado de música. Porque si hablamos de música propia en género, porque la música es inmensa, o sea, hay, ahorita ya está lo bélico, está la banda, está el rock, y el rock se subdivide en muchas formas, está la música de esas que parece que están matando un cuche, ¿no? Y por favor, amigos, no se enojen conmigo, si hacen esa música, yo la disfruto. Cuando voy a echar putazos, me encanta esa canción. Y está bien, o sea, a mí me dicen, yo no escucho esa música agropecuaria, ¿no? Hay gustos para todo. Ahora, en cada de esos grupos... Y situaciones para todo. En cada uno de esos grupos, pues hay proyectos originales, ¿no? Entonces, el problema de los proyectos originales, uno de los tantos, creo, es que no hemos sido capaces de crear un espacio o un lugar para que la gente se acerque. Mira, ese es el primer punto. Por eso el Alebrije pretende ser ese espacio. Ahorita lo que estamos haciendo en este año 2023 es hacer conciertos de los múltiples proyectos originales que hay en la ciudad y situarnos en un lugar, café, restaurante, bar, como gustes, y decir, en este lugar, este mes, va a haber estas propuestas musicales. Kyle, ¿alguna te puede gustar? ¿Una no? ¿Por qué? Porque siento que una de las principales cosas es que hace falta foros. Nos quejamos que es que la gente no apoya, es que la gente no viene, es que no es a huevo que la gente tenga que ir a verte. Ya sí. Métete eso en la cabeza, amigo cantautor, grupo original. La gente no está obligada a ir a escuchar tu proyecto. Lo que sí podemos hacer es crear la escena. Ese es el problema. Necesitamos empezar una peña, un foro, un espacio donde constantemente la gente sepa que va a haber algo original. Y con buen sonido. Con buen sonido. Podemos hablar de lugares en Oaxaca. Estamos hablando de Oaxaca porque este es un lugar de Oaxaca para el mundo. Pero eso hace falta. Foros. Una de las tantas cositas, porque como bien lo dijiste, es más complicado que eso. Sí. No es una sola solución. No es como el problema del agua, que una solución práctica lo soluciona. No. O sea, son cosas complejas. Pero una de las propuestas que pretende la Alebrije cubrir, entre comillas, es foros. Lugares, espacios, que la gente sepa que va a haber algo que le puede gustar o no, pero al menos que tenga la oportunidad de escuchar algo diferente. Y que es una contradicción, porque, o sea, no lo que estás diciendo, sino es una, entramos en una contradicción porque los que viven de covers, pues es música que alguien hizo, ¿no? O sea, sí, claro. Es que entramos ahí, es... ¿Cómo puede haber tanta demanda de esas canciones de rock en español y demás? Si en un momento fueron grupos o proyectos originales de los cuales dicen, eso no lo vamos a escuchar porque ¿quién es ese güey? Es lo mismo, o sea, ya entramos a cuestiones, por ejemplo, de industrias del entretenimiento y millones y millones y millones de pesos invertidos, tanto en difusión como en espacios, en equipo, pero... O sea, eso se me hace ridículo, ¿no? O sea, pensar así como de, no te sabes una de Zoé. Zoé en un momento, pues, fue una bandita que ensayaba en la Roma ahí, o en esas partes fresas de la Ciudad de México, pero justamente estaban iniciando, estaban haciendo una propuesta. ¿Cómo van a querer que surjan proyectos oaxaqueños si no tienen esa disposición de decir, ¿qué traen? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Por ejemplo, Monterrey es una de las ciudades que más produce música original, muchísimo. ¿Por qué? Porque el regio es banda que es muy localista, apoya muchísimo a su gente, apoya como no tienes idea, por eso surgen tantos proyectos. Bueno, vamos a lo mismo, no quiero decir que el oaxaqueño, o sí lo estoy diciendo, sea culero para escuchar sus mismos proyectos y que chingue a los demás, esos no tienen gracia. Bueno, eso es como muy mexicano, ¿no? El chiste, la idea de los cangrejos en cubeta, ¿no? Bueno, entonces sí tienes razón, o sea, son grupos que en su momento fueron alzando la mano para poder buscar un espacio. Entonces, posiblemente haya grupos en Oaxaca, cantautores, cantautoras, grupos de lo que sea, que tengan un proyecto y que puedan, con el apoyo suficiente de la gente. Me acuerdo que Catalán, necesitamos invitar a Catalán, bicho, Catalán dice, güey. Él tenía ya un listado de acciones a realizar para que tu proyecto pegue. Que es, güey, incuestionable. Pero es uno de los principales es que
necesitas buena música. Claro. Buena música, ¿no? Y en buena música no me voy a meter en que super sonido, no, buena música, una canción pegajosa, ¿no? Buena música, un proyecto, una buena rola. Sí, sí. Bueno, de ahí, pues sí necesitas brutalmente el apoyo de tu público, tocar en los foros suficientes y pues ser persistente, ¿no? Es una de las cosas. Creo que haremos un capítulo también de qué se necesita para pegar o sonar. Sí, que por ejemplo, o sea, no quiero decir que todos los proyectos independientes van a ser Zoé o van a ser Café Tacuba o qué viejo estoy. O sea, algo nuevo, BTS. No sé, no todos van a ser Peso Pluma, ¿no? No. O sea, espero ojalá que no. No es cierto, pinche Peso Pluma, nos caes a toda madre, güey. Has puesto el nombre de México en alto, pero ¿a qué costo? No es cierto, continuemos. Entonces, es que sí, sí, huevo, es que me sí. Encanta. Super, sí, 100%. O sea, no por el hecho de exigir, no, es que qué cuidadoso hay que ser con las palabras, ¿eh? No por el hecho de necesitar espacios para proyectos originales, quiere decir que cada proyecto original tiene que ser exitoso. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que la disposición tiene que crear el ambiente. O sea, tiene que haber la disposición y a partir de eso, que el mismo, que el trabajo se dignifique, ¿no? O sea, que realmente diga, ¿quiere intentarlo? Que lo intente. Aquí están las herramientas y pues todo lo demás depende del esfuerzo que se le ponga, ¿no? Porque no vamos a decir que por el hecho de tocar tus canciones tienes que tener éxito. Sí, claro. O que a huevo la gente te tiene que escuchar. Exacto. Eso sí, lo quiero repetir muchas veces. No. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. No porque hagas canciones te tienen que escuchar. No. Entonces, si ya estamos entrando en todo eso, ¿no? Volvemos al punto de necesitamos más espacios, pero también necesitamos un buen sonido. Y entonces también necesitamos que la dinámica económica funcione, porque estamos también entre el proyecto original, ¿cobra entrada o no cobra entrada? ¿Se le tiene que pagar a partir del consumo de que hagan quienes invite? ¿Cómo lo va a invitar? Y entonces, ahí entramos a un paradigma de este año, del 2023. Está bien complicado, ¿no? Estamos resolviendo los problemas. Vale más la pena hacerse primero de un público digital y después volverlo orgánico con técnicas de difusión una vez que tengas los números. O al revés. O tienes que tocar en todos lados, en camiones, en las calles, en invadir espacios para que después te sigan en redes y entonces volverlos. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué sigue? Yo, bueno, conocí a una chica que tenía un proyecto y ella me decía, yo no tengo redes. Y yo, entonces, ¿cómo te escucho, no? Ajá. Pues donde yo esté. ¿Y cómo llego a donde tú estás? Pues ahí. Pues así, ¿cómo? Pues algún día sí. Entonces ella estaba como que muy volada con que si algún día coincidimos en un camión y yo canto mis canciones y tú vas ahí, es porque ahí tú tenías que estar. Yo dije, bueno, ok, estoy entendiendo que ella su música o su proyecto lo está dirigiendo con una experiencia espiritual. Muy holística. Muy holística. Y no sé qué es holístico, pero soy chingón. Muy holístico. Y es muy, bueno, cada quien, ¿no? ¿Sabes? Que me he topado mucho con grandes proyectos. Yo tengo muchos amigos músicos que soy su fan. Soy tu fan, de hecho. Yo también soy tu y fan. Y gracias, eso fue muy queda bien. Pero no sé, ¿no? Soy fan de mucha banda, güey, que es súper buena. Y lo primero que yo digo es, ¿por qué este verga no es famoso? Lo primero que pienso es, güey, es tan bueno. Yo volteo y veo a la gente, no mames, me están escuchándolo. O sea, esto está muy chingón. Y a veces me pesa y me pega como decir, güey, ¿por qué mi compa no ha logrado? Veo tanto famoso que no tiene. Valiendo ver. Que no, tanto famoso, exacto, que tiene un proyecto que dices, ah, ok. Pero mi compa, güey, trae algo chingón, ¿por qué este güey no está ahí? Y así he escuchado mucha banda. Que eso es también algo tan complejo como podemos... Como todas las complejidades que estamos hablando. Sí, que no. Es que puede haber incluso estos
me pasaba mucho con esta historia que me contaba mi papá de King Crimson. King Crimson fue, bueno, es un grupo que dio una propuesta de rock progresivo desde los 70, ¿no? De la década de 1970. ¿Qué? ¿Gringo, mexicano? Gringos. Okay. Pero entonces ellos teniendo este gran éxito, se volvieron, le dieron la espalda a la industria y dijeron, no vamos a hacer conciertos masivos y solo tocan en teatros. Entonces, por ejemplo, yo tuve la gran experiencia de verlos en el Metropolitan. Y sí te cambia el panorama. Suenan, son unos musicazos y suenan perfectos. Dices, no mames, o sea, la calidad en vivo, dices, no mames. Pero entonces es un concepto. Y entonces aquí quiero recuperar el hilo. Y entonces también para que este podcast no se haga eterno. Sí, también, porque ya estamos acabando. No importa que hagas covers, originales, mientras haya una propuesta, mientras haya concepto, mientras te preocupe la experiencia que estás, no tanto el show. Show puede haber, pero experiencias que te marquen. Y yo estoy hablando de que esas ganas que te dan de volver a ver a ese proyecto, debe de ser, toque lo que toque, cabrón. O sea, puede tocar incluso, puede haber un pianista que te guste cómo toca las de Chopin e irlo a ver porque te gusta cómo toca, cabrón. O sea, esa experiencia que se comparta. Tiene que haber una conexión del público con quien interprete lo que interprete, ¿no? Esas ganas de hacer las cosas y no nada más y por la chuleta, cabrón. Es que ese es el pedo. Ok, concepto, preocuparte más por qué vas a mostrar que por cómo te vas a ver, ¿no? Y yo creo que una vez que te concentras en qué vas a mostrar, ya después te concentras en el cómo, ¿no? Porque me tocó ir a Puebla y ver a una banda que tocaba, yo no sé, repito, una vez. No soy un músico, no soy así que digas, no mames, aquí estás fallando, yo no sé. Me gusta la música y ya. Entonces vi al grupo, su música no me gustó tanto, pero iban vestidos como saiyajines. Y llamaban un chingo la atención, güey. Entonces fue la crítica directa. Están más preocupados en cómo se ven que en cómo están tocando. Pero bueno, creo que cerramos aquí el podcast de este capítulo porque ya nos excedimos. Pero estuvo muy bueno. Yo creo que hay muchísimo de qué hablar. Yo lo que quisiera, además de las 1,000 reproducciones para que ponga el sticker, es que nos den recomendaciones de música que a ustedes les guste. Si tú eres, perdón, un músico que quieres mostrar tu proyecto, escríbenos también. También. Estamos abiertos a todo tipo de movimiento. Pásanos tus rolas. O, si te gusta lo que estamos diciendo, compártenos una canción que deberíamos escuchar. Si entonces, no te gusta, también escríbenos y dinos cómo podemos mejorar. Y quieres venir al programa también a hacer tus propias pendejadas. O haz tu podcast también, ¿no? Sí. Todo el mundo es libre. No critiques a mi amigo Torbi, que no tiene nada que hacer. Él ya vivió lo que tenía que vivir y está aquí muy a gusto. Entonces, eso fue todo. Nos vemos para la próxima en aquí en su Alebrije Podcast. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué es lo chingón de esto? Que no tenemos que buscar un nombre.